Cámara, acción. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva clase tutorial. Mi nombre es el profe Lufe. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende del momento en que estén viendo esta clase tutorial. Esto es Home Class Tutorial y vamos a dar comienzo a la clase de multimedia, donde recuerden que estamos trabajando HTML y CSS3. De acuerdo, si eres nuevo en el canal, por favor revisa los anteriores videos para que te pongas al día. Y bueno, vamos a continuar trabajando nuestro sitio web en una estructura diferente. De acuerdo, recuerden que hemos estado trabajando como estructuras un tanto diferentes. ¿Para qué? Para que nosotros más o menos vayamos entendiendo cómo estamos funcionando. De acuerdo, donde les voy a mostrar nuestra primera página. Nuestra primera página tiene tal cual la estructura de un sitio tradicional, con un header, un app, un section, un aside y un header. De acuerdo, nuestra segunda página se le borra el aside completamente, tiene solamente una sección, pero hay ciertos elementos que se siguen conservando, ¿de acuerdo? Pueden o no conservarse, en este caso, pues bueno, yo los dejé, porque a mi parecer sí se tendrían que conservar, pero hay algunas cosas que modifique. Y vamos a ver la nueva, que es la de fotografía. En este caso, ¿por qué lo estoy haciendo de esa manera? Para que entendamos o para que sepamos que hay diferentes formas de presentar la información dependiendo de lo que yo esté presentando. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, como es un inicio, son cosas muy generales. Me parece que la estructura básica es la correcta. En diseño audiovisual, pues bueno, estoy presentando una carta de quizá de planificación de ingreso, de que aprenderás, y un perfil de egreso, mostrando cierta información en bloque. Y en fotografía, lo que a mí me interesa es realmente esta parte de una, la interactividad, y dos, mostrar pues básicamente fotografías, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un cambio importante. ¿Por qué? Porque me interesa que entendamos también que hay diferentes maneras de trabajar el código. En específico, quizá no dos maneras, sino que tenemos diferentes gestores de código. En específico, nosotros estamos utilizando Brackets, que es de la familia de Adobe, pero ojo, no es el mismo. Así como tal, hay demasiados gestores de código, ¿de acuerdo? Ojo, aquí voy a hacer una aclaración muy importante. ¿Y cuál es? Muchos pensamos, incluso yo lo llegué a pensar, que Dreamweaver ya iba de salida, que ya estaba obsoleto y que ya la verdad es que nadie lo pelaba, ¿no? Bueno, aquí cabe mencionar algo muy importante. Es muy cierto, dentro de la industria, muy raro quien ocupa Dreamweaver. Muy raro. ¿Por qué? Porque realmente a los desarrolladores que hacen el código, pues bueno, no les gusta trabajar con Dreamweaver. ¿Por qué? Porque no son diseñadores. Esto lo debo de aclarar y tengo que hacer mucho hincapié en esto. Recuerden que de repente nosotros como diseñadores simplemente nos quedamos en la parte visual, no en la parte de programar. ¿De acuerdo? Pero ojo, si aprendemos a programar y si aprendemos diferentes lenguajes de programación, pues bueno, eso ya le da un plus a nuestro currículum. Uno no está peleado con el otro. Pero para el desarrollador web no le va a interesar diseñar con Dreamweaver. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar. Él siempre va a buscar el gestor de código externo. Ahora bien, vamos a hacer un cambio. Vamos a trabajarlo con Dreamweaver. Al menos esta hoja. Para que más o menos entendamos que la estructura es la misma, pero que la manera de trabajar quizá cambie un poco. ¿Va? Eso es lo único que vamos a hacer. Ahora, otro aviso importante. Les voy a mostrar la carpeta raíz del código para que vean ustedes el cambio importante. Bien, tengo mi index, tengo mi página 1, tengo mi página 2, tengo una carpeta de CSS,
tengo una carpeta de imágenes y tengo una carpeta de imágenes de port. Esta de port pertenece a esta de aquí, ¿de acuerdo? ¿Puedo tener dos carpetas diferentes de imágenes? Sí. ¿Puedo tener una carpeta, esta carpeta dentro de esta carpeta? Sí. ¿De acuerdo? Sin embargo, bueno, en esta ocasión yo la voy a trabajar fuera, pero el linkeo es exactamente el mismo. Y un cambio adicional es que en esta carpeta CSS voy a encontrar dos hojas de estilo. La primera que dice estilo.css es la que va a corresponder directamente a mi página index y a mi página 1. Y mi página 2 va a tener su propia hoja de estilo, que en este caso es página 2.css. ¿Por qué lo estoy haciendo de esa manera? Para que también entendamos que, ojo, puedo en una sola hoja de estilo, puedo tener todos mis estilos. Y o lo puedo trabajar también de esta manera, que cada página tenga su propia hoja de estilo. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos son correctas. Bien. Ahora, les voy a mostrar brackets para que vean lo que está pasando con brackets. Aquí está brackets. Aquí en brackets hice toda la parte del código. Observen que solamente estoy trabajando con página 2 y estilo página 2. No estoy trabajando con nada más. Voy a cerrar brackets y voy a abrir Dreamweaver. ¿De acuerdo? Vamos a abrir Dreamweaver. Para mí, en lo particular, profe Lufe, Dreamweaver es un gestor de código hiper mega ponchado. ¿De acuerdo? Es lo único que cambia. Por eso está pensado para diseñadores. ¿De acuerdo? Porque está hiper mega ponchado. A mí en lo particular me gustó hacer este switcheo. ¿Por qué? Cosas que también puedo hacer en brackets, también las puedo hacer aquí en Dreamweaver, pero lo interesante de Dreamweaver es que Dreamweaver me lo actualiza de una manera inmediata. Ahora, ahorita les voy a explicar el por qué. Observen, aquí está brackets, y observen esta parte del código. Es exactamente la misma. Hasta los colores son los mismos. Vuelvo a insistir y vuelvo a hacer hincapié en esto. La manera de trabajar código siempre va a ser la misma. El lenguaje siempre es el mismo. Lo que va a cambiar específicamente hablando es el motor con el que yo esté trabajando. Brackets, Dreamweaver. ¿De acuerdo? Y observen que no está cambiando absolutamente nada. Bien, vamos a analizar el código. Voy a cerrar brackets y vamos a ver lo que está pasando. Ya en su momento les daré una introducción de Dreamweaver, pero me parece que para lo que estamos haciendo va a funcionar bastante bien. Entonces, doctype HTML, porque estoy trabajando en un documento HTML. HTML, que es la apertura de la etiqueta. Un head, o etiqueta head. Mi etiqueta title, fotografía, que recuerden que corresponde a qué, a la pestaña de mi navegador. El meta charset es para agregar caracteres especiales, ñs, doble ls, ches o ch, como ustedes lo quieran ver. Link rel style sheet href css pack 2.css. ¿A qué se hace referencia? Pues bueno, a mi hoja de estilo. ¿De acuerdo? Estos dos links, observen lo que va a pasar. Estos dos links son links externos de tipografía de Google Fonts. Eso ya lo expliqué en un tutorial anterior. Control X y observen lo que va a pasar automáticamente, sin yo regresarme al navegador. ¿Qué es lo que está haciendo Dreamweaver? Se está actualizando. ¿Eso qué quiere decir? Por cada línea que yo agregue o por cada línea que yo quite de código, Dreamweaver lo va a actualizar. ¿De acuerdo? Control F. Control V, perdón. Y ya lo volvió a actualizar. ¿De acuerdo? Eso es lo más interesante y el por lo cual me gustó trabajar en estos momentos con Dreamweaver. El cierre de la etiqueta head, la apertura de la etiqueta body, div id container, header h1 fotografía,
que es este que está aquí. NAP ULLi, HREF, que son estos vínculos que están de este lado. Ya lo vieron, miren. Hasta hace exactamente la misma interactividad. Lo que yo no puedo hacer en brackets, yo necesitaría ir directamente al navegador y dentro del navegador, pues bueno, ver cómo se comportan estos. Cierre de la etiqueta UL, cierre de la etiqueta NAP y apertura de la etiqueta section. Esto es lo que está pasando. ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar esta manera de previsualización. Y lo que estamos trabajando también es esta interactividad. ¿Qué estoy haciendo o qué estoy modificando? Pues bueno, lo único que estoy modificando es el estado over. El estado over es que cuando yo paso el puntero por ahí, algo está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, bien, para poder generar esta previsualización o esta visualización, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bien, estoy poniendo un div. ¿Para qué? Para que esto se haga un cuadrado. ¿De acuerdo? Recuerden que div es de división. La clase. Normalmente podríamos decir que son esos son atributos, pero normalmente siempre trabajamos con ID, href. ¿Por qué? Porque el ID me especifica, el href me relaciona, pero la clase ¿qué hace? Básicamente la clase me está diciendo qué tipo de etiqueta es esa. Entonces le estoy diciendo que esta etiqueta tiene una clase que se llama img. Portafolio, ¿de acuerdo? Ojo, la clase, bueno, en este caso, class, el atributo class, es la única o el único atributo que se puede repetir. En este caso, el nombre puede ser exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Lo que sí va a cambiar es el ID. Vamos a acercarnos un poco para observar qué está pasando. Div class img portafolio id imagen 1. Lo único que estoy cambiando es esto, imagen 1 a la 12. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún lado o de algún lado yo voy a sacar estas 12 imágenes. ¿De acuerdo? Por eso es que es div class img portfolio o portafolio id img 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12, ¿no? Y cierro sus respectivas etiquetas div. Va, regreso, cierro section, abro footer, lo que va dentro de footer, cierro footer y cierro todo lo demás. Y si se dan cuenta, pues bueno, aquí está la parte que se modificó. Algo que yo no había hecho antes, y eso porque en realidad ya todo estaba como muy planificado, es algo que se llama maquetación. ¿De acuerdo? La maquetación normalmente la puedo hacer en cualquier programa que me permita trabajar con ciertos tipos de archivos, formas en específico. Lo puedo hacer en InDesign, lo puedo hacer en Illustrator o lo puedo hacer en Photoshop. ¿De acuerdo? En cualquiera de esos tres programas lo puedo utilizar. ¿Por qué? Observen mi maquetación. Ojo, mi maquetación está súper austera, pero bueno, para lo que estoy haciendo aquí funciona bastante bien. Vamos a enseñarla. Aquí está. Ojo, esa es mi maquetación. Si se dan cuenta, aquí está mi body, mi section y mi galería, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, en esta galería, más o menos, ¿qué es lo que yo estoy? Más bien, en esta maquetación, ¿qué es lo que yo estoy midiendo? Básicamente, lo que yo estoy haciendo es que estoy midiendo mis tamaños. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros siempre que hagamos un sitio web. Previamente debemos de hacer una maqueta. ¿Por qué? Porque la maqueta me va a permitir a mí tener claridad en lo que estoy haciendo. Yo, ¿por qué no hacía la maquetación anteriormente? Porque, bueno, yo tenía claridad con lo que quería o tengo claridad con lo que quiero mostrarles. Entonces, pues bueno, eso me permite hacerlo desde el código fuente. Sin embargo, si yo no tengo claridad y apenas estoy experimentando con esta parte de la resolución de HTML y CS3, pues bueno, me permite esto generar una maqueta previa. Ojo,
Aquí pasa algo muy importante. Esta es una maqueta muy austera. Pero si quiero hacer una maqueta o una maquetación a un nivel diferente, ya está esta herramienta que se llama Adobe XD, que básicamente Adobe XD es Experience Design, me parece, si no mal recuerdo las siglas. Básicamente este me permite hacer una maqueta directa en el programa, pero ya directamente como si fuera la salida final. ¿De acuerdo? Eso es lo que me permite a mí Adobe XD. Ojo, importante. Esta herramienta tiene sus limitantes. Adobe XD solo me hace la parte visual, el diseño front-end. ¿De acuerdo? Es lo único que me hace. Yo no puedo de aquí que esto que está haciendo esta chica diseñadora se convierta en código. Yo tengo que pasarle esa maqueta a una persona especializada para que la pueda interpretar. O en este caso, si yo tengo conocimiento del lenguaje de HTML, pues bueno, lo que puedo hacer es que maqueto en XD y posteriormente la puedo maquetar ya sea en Dreamweaver o en Photoshop. Y la puedo pasar directamente en Dreamweaver. O me salto el proceso del Photoshop. O al revés. Primero Photoshop. Luego XD. Y al último Dreamweaver o brackets. De acuerdo, las maneras de trabajar son completamente diferentes. De acuerdo, así sería un proceso de diseño. De acuerdo. Bien, ahora vamos a observar la parte del CSS. Espero que hasta aquí no haya dudas. Desafortunadamente, si les pregunto si hay dudas, pues no me pueden contestar. Pero extraño que haya dudas y silencios perpetuos. Bien, ahora vamos a checar cómo está construido nuestro body. Perdón, nuestra hoja de estilo. Es exactamente lo mismo. Nuestro body, nuestro container, nuestro header H1, que es este que está aquí, nuestro nav, que esto esté acá. Aquí, bueno, le cambia el color, pero observen, le voy a poner el signo de gatito, o le voy a poner. Aquí está, Color Picks. Y puedo escoger cualquier color. Digamos que sea azul, me gusta. Y listo. De acuerdo, eso también está en brackets. Pero insisto que realmente la funcionalidad que tiene Adobe Dreamweaver me está empezando a agradar un poco más. El nav ULLi, que es lo que está dentro. Bueno, quizá el color está un poco mal. Me parece que sí era mejor verde, porque no se alcanza a apreciar bastante bien la parte del. Ese pistachón me gusta. Listo, ahí está. Nav ULLi. Y ojo. Esto ya no me importa porque eso ya lo tengo yo hecho, ¿no? Hasta nada. ¿Qué es lo que sí me va a importar? Todo esto ya lo tengo yo muy bien estudiado. Recuerden que estas As son de esta parte que cambia de color hasta Footer. Ya, todo eso no me importa. ¿Qué sí me importa? El estilo del portafolio fotográfico. ¿De acuerdo? Recuerden que yo tengo una clase y un ID. En este caso, mi clase se llama IMG Portafolio. Ojo, muy importante, observen todo lo que tengo. Tengo un ancho y un alto de 150 píxeles.
Básicamente es este cuadrado que está aquí. Un background blue. Esto en realidad también se lo puedo quitar. Y nada más dejarle el trazo o el border. Eso no importa tanto. Yo simplemente se lo pongo para guiarme o para que se vea directamente como en mi equitación. De repente yo también me salto esta parte y voy directamente a la colocación de la imagen. ¿De acuerdo? Eso ya es cuestión de práctica. Pero puede ser también black. Puede ser el color que ustedes quieran. Border, pues bueno, es un sólido de 5 píxeles y es sky blue, que en específico es este que se muestra aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene un float? ¿Para qué? Para que cada una de estas flote a la derecha de la anterior. En este caso, pues bueno, esta flota acá, esta flota acá, esta flota acá, esta flota acá, esta flota acá. Y lo mismo con las de abajo, esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta. ¿Sí? Margin left de 14 píxeles. ¿Para qué? Para que aquí esto se quede tal cual está. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que 7 píxeles para acá y 7 píxeles para acá para que me haga los 14. Box sizing, observen, esto es muy importante. El box sizing es el tamaño de la caja. Aquí le estoy diciendo que la caja siempre va a medir lo que mide el border box. Y en este caso, el border simplemente mide 150 por 150. ¿De acuerdo? O más bien la caja, perdón, no era el borde, la caja. La caja mide 150 por 150. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo. Un margin top 10. ¿Para qué es el margin? Vamos a quitárselo para que observen qué va a pasar. Para que se junte. El margin es para que se separen. ¿De acuerdo? Y aquí, ojo, esto es lo interesante. Y esto es lo que realmente hace que el estado over funcione. Transformation WebKit. Básicamente le estoy diciendo en el WebKit que este en específico va a hacer que funcione en cualquier navegador. ¿De acuerdo? Para eso es el WebKit. Para que yo, si esto me lo llevo a Google Chrome, funcione en Google Chrome. Si yo me lo llevo a Mozilla, funciona en Mozilla. Si me lo llevo a Edge, Internet Explorer, funciona igual. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que siempre que nosotros vayamos a cambiar de navegador, pues bueno, siempre se lo pongamos. En específico cuando queremos hacer un poco de interactividad. En este caso, nuestra ligera interactividad es este que está aquí. Simplemente que se haga un poco más grande a razón de yo pasar el mouse. ¿De acuerdo? Entonces, transform de 0.5 segundos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Que este estado va a durar a razón de que cuando yo pase el mouse va a tardar 0.5 segundos en reaccionar. Vamos a ponerle 2 segundos para ver cómo funciona. Entonces, ¿ya vieron? Está tardando mucho. 0, 0.5. Y ya lo hace como un poco más suave y se ve bastante agradable. Ojo, esto no va a funcionar sin esto que está aquí. Yo le estoy diciendo que este IMG portafolio tiene un estado over. Ese estado over tiene que ser exactamente lo mismo. WebKit Transform. Pero ojo, esta transformación va a ser de escala. Aquí ya tengo cuánto va a durar. Pero yo todavía no le digo qué es lo que quiero que haga. Por eso es que le estoy especificando que en IMG portafolio va a pasar algo. Sí. Pero cuando llegues al estado over, cuando tú llegues al estado over, vas a transformarlo. ¿Y qué tipo de transformación? De escala. Ok. ¿Y cuánto va a ser esa escala? De 1.2. ¿De acuerdo? Eso va a ser tu escala. Y listo.
Ya tengo la parte de la modificación de esto. Ahora vamos a trabajar con el de las imágenes. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Gatito o hashtag o tag img1 tiene un background URL, este ya lo conocen, que me está linkeando directamente a esta imagen. El background size cover, esta imagen, ojo, no está trabajada. Recuerden que yo lo puedo hacer de estas dos maneras. Puedo previamente trabajar mi imagen en Photoshop que mida 150 píxeles por 150 píxeles, o simplemente dejar mi imagen del tamaño natural o del tamaño que es, y con el background size cover ajustarla a el tamaño de mi contenedor. En este caso, pues bueno, se ajustó a un tamaño de 150, ¿de acuerdo? Pero vamos a quitarle el background position. Si yo no le pongo el background position, lo que va a hacer es que me la va a poner a como interpreta el código o como interpreta el programa, que se está cuadrando. Si yo le pongo center, ay, perdón. Si yo le pongo center, lo que va a hacer es que me la va a centrar. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a hacer el programa. Y si yo le quito cover, ¿qué es lo que va a hacer? Me la va a poner a tamaño natural o escala natural. ¿De acuerdo? Por eso es importante que yo estos dos los sepa utilizar. Ahora, ojo, faltan 10 imágenes, 11 imágenes más. Fácil, ¿cómo las voy a poner? Tan sencillo como copiar lo mismo. Voy a cambiar al 2. Pero el link va a ser diferente. Aquí ya vieron que ya se puso. Pero el link va a ser diferente. En este caso, pues bueno, les voy a mostrar las imágenes. Sitio varios. Imágenes port. Que aquí está. URL imágenes port. Y observen que todas las imágenes no están trabajadas. Vamos a verlo. Obtener información. Y observen que el tamaño de esta imagen es de 4000 por 600 píxeles. ¿De acuerdo? No está para nada trabajada. Pero ojo, esto también es importante. Vamos a ver el tamaño, porque también eso es algo muy importante. Si yo la dejo con estas dimensiones, 7.4 megabytes, eso es mucho. ¿De acuerdo? Si mi plan de datos no es lo suficientemente potente para poder abrir esta imagen rápido, lo que va a hacer es que me voy a desesperar. Por eso también es muy importante que entiendan que sí tienen que ser preparadas previamente para una salida web. Eso es muy importante. Yo no las estoy preparando porque, pues bueno, es un sitio local. Pero si yo trabajara para un cliente o una salida ya directa online, pues bueno, esto seguro lo cambiaría y lo trabajaría desde Photoshop para una salida en heredada en web. ¿De acuerdo? Así que tomen mucha atención en eso. Bien, entonces, pues bueno, todas se llaman 1, 2 hasta el 12. Lo único que yo voy a ir haciendo es cambiando mis numeritos. Y ahí está. Bueno, aquí me faltaron. Y listo, voy a hacer exactamente lo mismo con las otras imágenes hasta que me quede. Control V. 3. Ojo, recuerden, lo estoy modificando en Dreamweaver. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver qué está pasando con brackets. Porque en brackets también lo tengo abierto. Bien, ya casi lo termino.
realmente creo que esta es la parte de más flojera, porque es ir cambiando todos los nombres y que todo sea como debería de ser. Ya casi terminamos, faltan nada más dos. Ojo, esas imágenes se ven pixeladas porque si se dan cuenta, estoy utilizando los recursos de las demás hojas. Entonces por eso esas ya se ven pixeladas porque, pues bueno, ya están previamente trabajadas. Aquí ya se trabó. Pero ya se destrabó. Listo. Ahí está. Control S. O si no, archivo. Guardar. Es exactamente lo mismo. Vamos al navegador. Refresco y ahí están mis imágenes. Ojo, aquí insisto, a mi parecer están muy pesadas las imágenes. Yo creo que en un ambiente real estas imágenes sí tardarían mucho en ser cargadas. Tómenlo mucho en cuenta, ocupen imágenes que realmente puedan ser previsualizados o que previamente estén preparadas para web, porque si no va a costar mucho trabajo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasó con brackets, porque también estaba abierto brackets. Ojo, aquí yo creo que no se debe haber modificado nada, pero ah, miren, sí pasó, sí se modificó. Sí se modificó. Se ha de haber modificado porque lo tenía abierto y lo iba trabajando en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, lo mismo que hay aquí, si se dan cuenta, está en Dreamweaver. Acá, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, trabajen con la herramienta que mejor se acomoden. En este caso, pues bueno, ya la siguiente clase seguro regreso a brackets, pero pues bueno, les quería mostrar que también con Dreamweaver se puede hacer lo mismo, pero ya con una visualización o una previsualización en directo, que cada cambio que se haga en esos mismos momentos, pues bueno, repercute en tiempo real, ¿de acuerdo? Bien, si te gustó la clase tutorial de hoy, por favor suscríbete, dale like, comparte y quédense en casa todos. Esto ha sido todo por hoy. Yo fui el profe Lufe y hasta la próxima.